Bizarro FM, este día vamos a jugar Beer Pong patrocinado por Tuborg con nuestro amigo Iván de los Seis Pistos. Yo soy el que lo pudo ser, el ángel que mereces tú tener. Oh, oh. Si yo pudiera volver al tiempo que pudimos ser uno. ¿A cuál fue la primera banda que entrevistaste? A la primera banda que entrevisté fue a una de Colombia que se llamó Koji Kauto, que se presentó en el Hell and Heaven de 2016. Le va la pregunta, noto que usted es muy gran fan de los tatuajes y seguramente, bueno, pienso yo, que traes un tatuaje entre mente, en la mente. ¿Cuál es el siguiente tatuaje? Hijo, traigo uno, traigo, guacha. Aquí me falta, esto es Quetzalcóatl, aquí está la cabeza, aquí me falta, así como va a ser como un cascabel, digo, no es lo que debe ser, pero por motivos acá chidos estéticos, ¿no? Quiero tomarte mi receso, quiero tocarte mi receso. ¿Cuál ha sido la peor experiencia en shows? Bueno, la peor yo creo que fue la que me enseñó a no ponerme hasta el culo en el escenario. Quiero tocarte mi receso, quiero tocarte mi. Bueno, gran ganador, el señor Iván de Seis Pistos. Disculpen, amigos de Bizarro FM. Bueno, pues ahí estuvimos jugando beer pong con el señor Iván de los Seis Pistos. Gracias a todos, gracias Bizarro FM. Hasta la próxima. A pecho tal vez. Como quieras.